still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about sound like thoughts on the river. Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online para el canal. En esta ocasión os traigo un vídeo en el que vamos a poder duplicar totalmente solos, sin ningún tipo de ayuda, en sala por invitación y además cualquier tipo de vehículo que quepa en las instalaciones o en el centro de operaciones. Para realizar este truco vamos a necesitar, por un lado, tener un centro de operaciones y en el espacio 3 del centro de operaciones tener situado una plaza de aparcamiento, de manera que podamos meter vehículos en el interior del centro de operaciones. Y por otro lado, tener las instalaciones. Como sabéis, las instalaciones tienen capacidad para 7 vehículos y tenemos que tener esos 7 vehículos, esas 7 plazas ocupadas, ¿de acuerdo? Importante es que uno, al menos uno de los vehículos que tenemos dentro de las instalaciones sea del que queremos obtener copia, el que vamos a duplicar. Y una vez tenemos todos los requisitos y cumplimos todos los requisitos para hacer este truco, os voy a demostrar paso a paso, muy tranquilamente, aunque se dilate un poquito más el vídeo, la manera en que lo vamos a conseguir. Primero quiero que os fijéis en esto. Dentro del círculo, como veis, aparece el símbolo de la crew, ¿de acuerdo? Que es un paso importante. Bueno, entonces, una vez que estamos en la sala de planificación, como veis, vamos a abrir el botón Options, seleccionamos modo creador y lo vamos a aceptar. Nos vamos a ir al modo creador porque tenemos que cambiar la puntería para poder realizar esto solos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que aparecemos en el modo creador, ¿de acuerdo? Vamos a volver a pulsar el botón Options y nos vamos a ir al apartado ajustes. Aquí aceptaremos, controles aceptaremos y en el modo de puntería lo vamos a seleccionar en puntería libre. Una vez hemos seleccionado la puntería, en la pantalla de creador nos volvemos a salir a GTA V Online. Yo, que se me había olvidado explicaroslo al principio del vídeo, lo que hago es que tengo en la opción de reaparecer, si pulsáis el botón táctil y lo dejáis presionado y dais dos veces al cursor hacia arriba, bueno, cuatro o cinco veces al cursor, a la tecla de dirección hacia arriba, veréis que hay una pestaña que pone reaparecer. Y yo tenía la opción de reaparecer aquí en las instalaciones, por eso, como veis, aparezco en el dormitorio, ¿de acuerdo? Entonces, una vez vamos al modo creador, cambiamos el modo de puntería y volvemos de nuevo a la sala, ¿de acuerdo? Nos venimos a esta sala de planificación y tendríamos que activar uno de los golpes. Para ello, como veis, nos solicita, bueno, aquí veis que el modo de puntería lo hemos cambiado correctamente, pone puntería libre, y para ello nos solicita que tenemos que ser VIP, jefe o presidente de un club de moteros. Entonces, nos vamos a registrar como jefes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de SecuroSer. Y una vez nos registramos como jefe, ya podríamos acceder a las misiones. Entonces, una vez hecho todo, nos venimos al apartado de amigos y comprobamos que alguno de nuestros amigos tenga este símbolo de la V. Vemos quién es, ¿de acuerdo? Y hacemos lo siguiente. Vamos a seleccionar que queremos comenzar una misión. Una vez que tenemos la pantalla de la misión, pulsamos botón PS, nos vamos a amigos y vamos a buscar a este amigo que tenía la V. Le vamos a seleccionar y una vez que le seleccionemos, pulsamos cursor hacia abajo y veremos el símbolo de GTA V Online. Ahí le vamos a pinchar a la X y nos va a salir una pantalla en la que nos da la opción de unirnos a él. Le vamos a dar a unirnos a él y nos van a saltar dos alertas que aceptaremos, ¿de acuerdo? Cuando volvamos a las instalaciones, como veis, dentro de los círculos ya no se ve el símbolo de la crew. Y esto significa que el truco lo hemos realizado correctamente. Ya tenemos las instalaciones bugueadas, con lo que vamos a poder conducir dentro de las instalaciones cualquiera de los vehículos. Cuando sabéis que normalmente si tú te subes a un vehículo en las instalaciones y aceleras, directamente te saca al exterior. Entonces, una vez hemos hecho todos estos pasos y ya solos hemos conseguido buguear las instalaciones, lo que haremos será, vamos a subirnos, vamos a buscar y subirnos al vehículo, que como decíamos estará aquí aparcado dentro de las instalaciones, al vehículo que queremos duplicar. Yo en este caso lo voy a hacer con el LG
con el LG Retro, ¿de acuerdo? El vehículo que cogemos y que queremos duplicar lo vamos a tener que situar ahí entre esos dos cristales, de manera que las dos puertas del vehículo queden bloqueadas y no se puedan abrir. Entonces, una vez hemos cogido la posición correcta para que las dos puertas estén bloqueadas, al pulsar el botón triángulo nos teletransportará al exterior. Comprobamos, ¿veis? Nos teletransporta. Entonces, una vez hemos hecho esto, ya lo tenemos todo hecho. Nos acercamos al círculo y tendríamos que presionar a la vez triángulo y X. Si lo hacemos bien, como veis, sale la cinemática del coche, porque le hemos dado al triángulo, significa que queremos subir al coche, y a la vez nos ha llevado a salir de las instalaciones, porque hemos pulsado la X. Entonces, recordad, punto amarillo a la vez, botón triángulo y X. Ambos a la vez, ¿vale? Una vez salimos de las instalaciones, ya tenemos un LG Retro, que es una copia del que hemos dejado dentro, que sigue dentro. Y nos hacemos lo siguiente: nos bajamos del vehículo y solicitamos el centro de operaciones móvil, ¿vale? Yo, como veis, lo que estoy haciendo es comprar uno de los vehículos gratuitos, que no vale nada. Lo vamos a comprar y lo vamos a llevar al garaje de oficina 3. ¿Por qué? Porque una vez tengamos hecho el truco, ¿de acuerdo? Vamos a tener que sustituir el vehículo y nos va a hacer falta tener en los garajes de la ciudad un vehículo gratuito porque le vamos a perder. Entonces, pues bueno, como habéis visto al principio del vídeo, he comenzado dejando un LG RH8 en el exterior de las instalaciones, ¿de acuerdo? Y os he mostrado con el franco el número de matrícula, ¿vale? Si os fijáis, es exactamente el número de matrícula que ha adoptado este coche. Con lo cual, las matrículas, aparte de duplicar vehículos, las matrículas que vamos a obtener son totalmente limpias. Esto quiere decir que Rockstar en ningún momento va a detectar que estamos duplicando vehículos. Y ahora, una vez que nos ha llegado el centro de operaciones, lo que hacemos es cogemos el vehículo, nos venimos hasta el centro de operaciones, nos acercamos al punto azul y clicamos el botón de dirección a la derecha para acceder. Como teníamos un vehículo gratuito dentro del centro de operaciones, nos dice que la plaza de aparcamiento está ocupada, pero lo vamos a dar a la X que queremos aceptar, ¿de acuerdo? Y ahora ya tenemos el vehículo duplicado. El original ha quedado dentro de las instalaciones y esta es la copia que hemos conseguido, que hemos conseguido. Entonces, esta copia la dejamos dentro del camión para que quede constancia que ya es nuestra, digamos que el juego lo guarde, ¿vale? Y nos vamos a bajar del centro de operaciones a pie. El vehículo lo dejamos aquí, nos acercamos a las puertas, pulsamos botón X para que nos saque al exterior y ahora lo que tendremos que hacer es reemplazar este vehículo por otro. Como habéis visto, antes hemos comprado uno, hemos pedido que nos lo llevara al garaje de oficina 3 y voy a llamar al mecánico para comprobar si ya nos ha llegado. En el garaje de oficina 3, como veis, tenemos 13 vehículos, ¿de acuerdo? Los 13 son LG Retro, son ya copias del original, son como el que acabamos de guardar en el camión, vehículos que valen casi $1,000,000 cada uno. Entonces, lo que vamos a hacer es que una vez nos llegue el vehículo gratuito, lo vamos a traer y lo vamos a meter en el camión, manera en la cual cuando nos pregunte si lo queremos sustituir, este vehículo, el que vale 1,000,000 euros, lo vamos a mandar al garaje, con lo cual ya tendría 14, y en el camión se nos va a quedar uno gratuito para la siguiente vez que dupliquemos. Como veis, ya me llega el mensaje de Legendary Motorsport, garaje de oficina 3, entrega finalizada, el LG RH8. Es decir, el coche gratuito ya está en el garaje. Entonces, abrimos el móvil, llamamos al mecánico. Como veis, ahí le tenemos el LG RH8 y tenemos 14 vehículos. ¿Vale? Pues vamos a pedir el vehículo gratuito. Ahora va a aparecer a mi espalda y, como os digo, lo que vamos a hacer, nos subimos al vehículo, vamos a la parte posterior del camión, al punto azul, le damos flechita derecha, con lo que nos va a salir la alerta de que la plaza de aparcamiento está ocupada y que si la queremos sustituir. Le vamos a decir que sí y de esta manera en el garaje de oficina 3 tendré que tener 14 vehículos y 14 vehículos que serán LG Retros personalizados, los que valen 1,000,000. Y aquí en el camión me habrá quedado este vehículo,
que a la vez ha quedado preparado para el siguiente coche que queramos duplicar. Entonces, una vez lo hemos dejado en el camión, nos bajamos a pie y comprobamos simplemente que en el garaje hay 14 vehículos y que todos valen $1.000.000. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero os haya gustado, si es así suscribiros, dad el botón de like, porque como sabéis, esto lo hago siempre solamente para vosotros, jugadores.